Sabemos que en Chiapas ya la curva epidémica empieza a descender, empieza a haber menos contagios, empieza a haber menos hospitalizaciones y por eso es el momento de reforzar. Pues este trabajo conjunto se ve aquí ya cristalizado en un hospital que hoy empieza a recibir a sus primeros 10 pacientes convalecientes y seguramente de aquí saldrán muchas historias de éxito, altas, exitosas, personas recuperadas, que también es el objetivo que tenemos, el de salvar vidas. Este esfuerzo es una inversión muy benéfica para el pueblo de Chiapas. Es un derecho humano la salud y por lo tanto nadie se va a quedar sin la atención. Todos tienen derecho, estén afiliados o no en alguna institución de salud. Nosotros tenemos el compromiso y la obligación ética y moral de atender sin distinción, sin condición, a todo el pueblo de Chiapas y sin ningún costo. Tenemos todo el equipo, contamos con todos los medicamentos, pero lo más valioso que tenemos, el tesoro más grande, son nuestros recursos humanos, que no solamente trabajan de manera profesional, sino que lo hacen con el corazón en el cuidado de sus pacientes. Gobierno de Chiapas.